Dice, un examen tipo T consta de 30 preguntas, Oh. con cuatro opciones cada una. Calcula la probabilidad de aprobar si te contestan todas al azar. Entonces, Bueno, el vaya. número de repeticiones es Ninguna. 30, la probabilidad de acertar es un cuarto, Ya está. ¿vale? Entonces, tienes una binomial de 30 a un cuarto. Ahora, la probabilidad de aprobar, ¿cuál es? La probabilidad de que X sea mayor que 15, ¿sí o no? No, Entonces, sí. hace n por p, que se puede, sale 7,5. La medida sería n por p sería como múltiplo a raíz de como 37. Entonces, nada, no decirte. Probabilidad de que X sea mayor que 15. Igual que la probabilidad de que Z sea mayor que 15 menos 7,5 partido 2,37. Todo por igual. Perdón, Z mayor de 3,16. Entonces, esto sería este trozo. 3,16 está aquí. Entonces sería 1 menos la probabilidad de que Z sea menor que 3,16. ¿Cuánto da 3,16? 0,999. 4,5. 3,16. Cero coma nueve 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 dos. La probabilidad de aprobar sin estudiar es 0,0008. Bien, y aprobar. ¿Qué? ¿Eso qué? ¿En porcentaje? ¿En tanto por ciento? No, porcentaje no multiplica por 100. Ya ves cómo. 0,8 por 3. ¿Cómo hacer 8? Madre mía, güey. Venga, dame.